Hola, hola. Le damos la palabra al ingeniero Coria. ¿Onegaishimasu? Buenísimas, ahora sí. Bueno, buenas noches. Permiso, Sensei, permiso, Senpai. Sean todos muy bienvenidos a un momento más de disertación de una de las presentaciones de las tesinas, en esta ocasión de Senpai Daniel Rodríguez de Las Flores. Vamos a pasarle la palabra a su tutor, Senpai Alejandro Trucci, así también lo presenta y después. Acto seguido comienza su disertación Daniel Rodríguez. Domo arigato Ahí, shimasu. ahí. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Sensei. Buenas noches, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Senpai Leo. Bueno, para mí es un verdadero orgullo presentar a Daniel en su tesina, haberlo acompañado en este proceso tan importante para él. Y es más importante no solo por la amistad que tenemos de muchísimos años, sino porque además nuestros dojos, el dojo de las flores y el dojo vinagre, son dojos hermanos, así como nos consideramos nosotros, sobre todo quienes somos alumnos de los dos dojos. Hay una relación muy especial entre nosotros, así que esto es una muy buena forma de conmemorarlo. No voy a explicarles, por supuesto, el contenido de la tesina, eso para eso está Dani, pero sí es muy interesante el planteo que él hizo sobre desde qué punto nos beneficia la práctica del Karate Do, dentro de la escuela Miyasato, por supuesto. Habla de los beneficios, beneficios psicológicos, físicos, sociológicos, y plantearse el karate como arte inclusivo, que me pareció realmente muy original y creo que es lo más interesante de la tesina de lo que él nos va a exponer ahora. Mi función simplemente es agradecer a Sensei, como siempre, la oportunidad que se nos brinda, apoyar al dojo Las Flores y a su maestro, y desearle que a todos los compañeros que se sientan motivados a leer la tesina, por favor. Muchísimas gracias, Sensei. Adelante, Dani. Por favor, Senpai Rodríguez, si puede desmutearse, así podemos escucharlo. Buenas noches, Sensei, familia Miyasato y demás senpai y alumnos. Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy instructor séptimo dan de la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires. En primer lugar, quería agradecer a Sensei Yoe Miyasato por su legado, a Sensei Masatoshi Miyasato por su guía constante y por fomentar estos espacios de aprendizaje. Agradecer a mi tutor, Alejandro Trucci, y el coordinador general Leo Coria, por el acompañamiento. Un agradecimiento muy especial a mi familia y alumnos. El tema que yo elegí para esta tesis es el Karate Do como estilo de vida, el cual surge a partir del término Hiromeru, que significa compartir, divulgar, propagar y difundir. A partir del lema elegido por Sensei Masatoshi para este año, decido realizar mi tesis sobre los beneficios que nos brinda la práctica del karate en forma integral. Los practicantes descubren el sentido, el porqué y el para qué de cada práctica a medida que transitan el camino de esta disciplina. Muchos empiezan con un objetivo que luego a través del tiempo puede ir cambiando. Innumerables veces me pregunté y me han preguntado por qué el Karate Do es un estilo de vida. Personalmente lo descubro cada día, en cada clase, en cada seminario, en cada charla con alumnos e instructores, en cada mensaje de Sensei Masatoshi. El objetivo de esta tesis es dar a conocer a todas las personas que recién se inician en este camino y aquellas que todavía tienen dudas, cómo puede cambiar sus vidas
formar parte de la Escuela Miyazato. En el año 2021, la UNESCO reconoció la práctica del Karate Do como la mejor formación para niños y jóvenes, como así también un beneficio a cualquier edad. Sin ninguna duda, son muchos los beneficios que ofrece nuestro Karate Do, apuntando a un desarrollo integral de sus practicantes. A continuación, voy a detallar los que considero de más importancia. Beneficios físicos y fisiológicos. El cuerpo constituye una dimensión significativa de la condición humana. No hay vida posible si no es a través del cuerpo y sin su construcción permanente a lo largo de la existencia. La constancia en la práctica o entrenamiento estimula el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, lo cual lo hace menos susceptible de enfermarse o lesionarse. De acuerdo a la edad de nuestros practicantes, debemos estimular, desarrollar, mantener o fortalecer las capacidades condicionales. Estas son fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, elasticidad muscular. Mientras las capacidades condicionales son facultades de la condición física de una persona en función a su base orgánica. Las coordinativas hacen referencia a aquellas capacidades para ejecutar varios movimientos de forma armoniosa. En la ejecución de cada técnica y kata están presentadas las capacidades coordinativas. Las mismas son potestad del sistema nervioso central. Tienen que ver con el control y la gestión del movimiento. Las mismas son diferenciación, acoplamiento, sincronización, readaptación o cambio, ritmo, equilibrio y orientación. La respiración, conocida en japonés como Kokyu, es uno de los elementos más importantes en la ejecución de las artes marciales. Según el movimiento a realizar, se inhala y se exhala de maneras distintas para lograr distintos objetivos. La respiración es un elemento imprescindible, ya que se encarga de controlar el ritmo cardíaco en la contracción y relajación de los músculos del cuerpo, el aprovechamiento de la energía para generar un ataque o defensa más potente. Seguidamente, los beneficios psicológicos. La práctica supone una ayuda para el desarrollo personal. Ayuda a encontrar el equilibrio entre un cuerpo sano y una mente lúcida, que facilita una mejora en el entorno emotivo, intelectual y social. Las facultades emocionales y mentales son las que permiten alcanzar el equilibrio en la vida, siendo la parte física el engranaje que compacta los beneficios de este arte marcial. Se gana la capacidad de reponerse ante las adversidades y conservar el espíritu de lucha, una perfecta armonía que es necesaria para entender la esencia del buen vivir. En esta disciplina, el objetivo no es solo portar un cinturón que certifique el nivel de conocimiento que se tiene, sino armar una estrategia de vida con lo que se aprende. Mentalmente, desarrolla la paciencia, la disciplina, perseverancia y entendimiento. Mejora la atención y la concentración. Espiritualmente hará sentir al practicante más seguro, desarrollará autocontrol y aumentará la tolerancia y la calma. La búsqueda constante de la paz interior y de la tranquilidad espiritual, tanto dentro como fuera del dojo, otorga a los practicantes un estado de armonía en sus vidas. El dojo debe ser un lugar donde acudimos para educar y mejorar nuestro carácter y personalidad, forjar el espíritu y mejorar la condición física, donde nos enfrentamos y probamos a nosotros mismos, lugar consagrado al propio perfeccionamiento. Por lo que el comportamiento en el mismo debe ser digno, respetuoso y correcto, observando todas las reglas de etiqueta,
lo que derivará en una autodisciplina que va a influir positivamente sobre la personalidad y el carácter. El silencio es la cualidad fundamental para concentrarse. Al entrar, debe dejarse afuera el ego, defectos, preocupaciones y predisponerse a ser receptivos y humildes, condiciones indispensables para aprender y mejorar. Cada momento de la clase nos deja un aprendizaje y una reflexión final. Seguidamente, los beneficios sociales. Se ha demostrado que desprovisto de un medio social, el ser humano padece sufrimientos y ve deteriorada su vida psíquica y afectiva. El dojo debe ser el lugar donde se fomenta la amistad, el compañerismo y la solidaridad. Desde los primeros pasos de Sensei Yohei Miyasato, siempre fue su objetivo principal el fomentar valores esenciales para entregar a la sociedad ciudadanos ejemplares. Dicho lema es continuado por Sensei Masatoshi Miyasato. No importa la edad, cualquier momento es bueno para iniciarse en esta disciplina. Así que no existen límites cuando la misión es vivir plenamente. El objetivo final no debe ser el de vencer a un adversario, sino el perfeccionamiento de sus practicantes para poder superar cualquier obstáculo. Aquellos que lo realizan deben considerar la cortesía y la nobleza como de básica importancia y practicarlas en todos los momentos de la vida. En un camino de superación personal. Y como tal, hay que despojarse de los malos pensamientos y las malas actitudes, pensando siempre en una práctica limpia y sana. Esta no se refiere tan solo al desarrollo técnico de los movimientos, el ejercicio físico, el estudio de los katas, también debe ir acompañada de los fundamentos teóricos, lo espiritual y el propósito de ser ciudadanos ejemplares en beneficio de la sociedad. Arte marcial como defensa y seguridad. En la tesis podrán leer una breve reseña histórica para comprender por qué es un arte de defensa que nos brinda seguridad. Siempre el objetivo era proteger el castillo y al rey. Luego el pueblo comenzó a instruirse en la actualidad. Es a protección trasladamos a nuestra casa, familia, maestro y amigos. Karate Do, el camino de las manos vacías, el arte de la paz. Debemos buscar conquistar al corazón del enemigo y dominar el propio. Nuestras manos vacías deben estar listas para sostener, agarrar, cuidar y proteger. No estar distraídos ante la necesidad de los demás y buscar las estrategias para intervenir y ayudar. A continuación, el Karate Do como arte inclusivo. La inclusión es un medio para hacer efectivo el derecho de una educación de calidad, sin discriminaciones y en igualdad de oportunidades. Esta visión se transfiere a todas las esferas de la actuación de la sociedad. Supone el conjunto de acciones orientadas a corregir problemas de exclusión. En la sociedad implica integrar a las personas o grupos de personas sujetas a una situación de segregación o marginación social. Por diversas circunstancias, como la pobreza, el origen, el género, las condiciones físicas, discapacidades, la pertenencia a una determinada etnia o religión, etc. Promover la accesibilidad cotidiana, utilizar el lenguaje adecuado para todas las personas y ayudar a salvar obstáculos físicos y sociales. Nos desean a proponer alternativas de cambio, modificar estrategias y romper barreras para vivir en una sociedad más justa e inclusiva. En los objetivos de la Escuela Miyasato, queda de manifiesto que Sensei Yohei pensaba el Karate Do para todas las personas, para todos los ciudadanos, sin poner condiciones, sin prejuicios, dando respuesta a quien desean practicarlo.
El abanico de beneficios que ofrece lo convierten en una gran herramienta educativa para mejorar la calidad de vida de cada uno, lo cual influye en la sociedad toda. Décadas atrás se pensaba en el arte marcial como una práctica agresiva. En la actualidad, los profesionales de la salud lo recomiendan para tratar distintas patologías, tanto físicas como psicológicas. Hoy la realidad es diferente y esto marca a las claras la evolución de los que formamos la Escuela Miyazato y el invalorable aporte de nuestro sensei a la sociedad, poniendo claridad de conceptos y brindándonos esta poderosa arma, pero no solo para combatir, mucho más que eso, para formar niños y jóvenes valientes para enfrentar la vida. Bueno, a modo de conclusión, el Karate Do me ha favorecido en muchos aspectos, pero lo más significativo es haber conocido personas muy importantes para mi vida. Mi compañera, nos conocimos en el dojo en el año 1988 y continuamos recorriendo este camino. A Sensei Néstor Vinagre, de la ciudad de Mar del Plata, quien me abrió las puertas de su dojo allá por el año 1990, guiándome en mis comienzos y con quien mantenemos una gran amistad. Así comienza mi historia en la Escuela Miyazato, donde Sensei Shoei y Sensei Masato y su familia me recibieron cordialmente, brindándome su hospitalidad y todas sus enseñanzas a lo largo de todos estos años. Al conocer los objetivos y propósitos de la escuela, me di cuenta que hay una gran diferencia entre karate y karate do. El esfuerzo y aprendizaje deben ser constantes, día a día, lo cual nos lleva a obtener fundamentalmente en la parte espiritual. La filosofía del arte y las personas con las que lo comparto esta pasión han sido pilares muy valiosos en momentos difíciles que me han tocado vivir, como así también al compartir alegrías y proyectos. Me ha dotado de paciencia y fortalecido mi espíritu para llevar a con responsabilidad y amor esta tarea de ser instructor, sin olvidar que se es alumno toda la vida. Mantener el deseo de superarse diariamente y así poder transmitir y compartir. Por todo esto, considero que el Karate Do de la Escuela Miyazato es un estilo de vida, un hermoso camino que vale la pena recorrer y vivir. A modo de recordatorio, mañana es el Día Mundial del Karate. Feliz día para todos. Domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Muchas gracias, senpai querido. Muchas gracias. Hermoso, muy lindo. Gracias a todos. Saludos a todos los que están ahí acompañándote. Muy, muy, muy contento, muy emocionado. Muchas gracias. No es para menos. Gracias. Omedetou gozaimasu. Felicitaciones. Muchas gracias, senpai. Seguro que Sensei lo está felicitando, pero los alumnos no le activaron el audio, estoy seguro. Así que, felicitaciones. Gracias, senpai Masashi. Abrazo, querido Daniel, a vos, a toda tu familia y tus alumnos. Muchas gracias, Ale, querido. Abrazo. Muchas gracias a todos ustedes que nos apoyaron, muy lindo. Gracias, y acá Sensei. Estamos todos contentos para empezar la práctica llenos de alegría. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou, gracias, Sensei.